algunos de los tweets que están entrando o que entraron en la última hora con la etiqueta, yo también exijo. Cubanos que están en las ciudades que menos imaginan ustedes del mundo, o sea, el exilio cubano es una verdadera diáspora en todo el planeta, ¿no? Yo también exijo derecho al voto para los cubanos en el exterior, como hacen los países civilizados. Yo también exijo que se anuncie la muerte de Fidel Castro o lo saquen vivo por la televisión. Yo también exijo que el gobierno cubano pare de golpear a mujeres por pensar políticamente diferente. Que se respete el derecho de cada cubano a manifestarse a favor o en contra de lo que estime conveniente en la isla. Yo también exijo no participar en ningún acto de repudio por respeto hacia las personas y la dignidad humana. Yo también exijo que ser comunista no es la única opción política, que se respeten las libertades. Yo también exijo que los cubanos no somos una casta por debajo de los turistas, somos ciudadanos con los mismos derechos. Yo también exijo la eliminación. Bueno, yo también exijo una política de transparencia con acceso a la información pública y la reutilización de los datos abiertos. Yo también exijo el fin del apartheid ideológico. Yo también exijo que nuestros niños dejen de ser adoctrinados. Hubo una persona que puso, yo también exijo, yo también exijo, yo también exijo. Ese fue su tweet. Yo también exijo que se elimine la doble moneda. Yo también exijo que nuestros hijos no tengan que nacer en el exilio. Yo también exijo que los partidarios del régimen utilicen su minuto en la plaza en lugar de querer silenciar mi minuto en la plaza. Yo también exijo que mi abuela en Camagüey deje de sentir terror cada vez que yo me expreso políticamente en contra del régimen. Y hay una lista mucho más.